buenas a todos. Hoy vamos a preparar algo bien rico, cordero al horno. ¿Qué ingrediente vamos a utilizar para esta receta bien rica? Sal gruesa, una cabeza de ajo, vino blanco, pimienta negra, casi se me olvida, aceite de oliva, pimienta blanca y un vaso de agua. Una vez que tenemos nuestro cordero en la bandeja, lo primero de lo primero, la sal. Abrimos. Esto es sal gruesa. Le echamos bastante. Pimienta. Pimienta blanca. Le vamos a poner todo el ajo. Así como está, no hace falta romper ni cortar, colocando por toda la bandeja. Esto le va a dar un sabor especial. Lo ponemos por aquí, por allá, por debajo del corderito. Listo. Le echamos un poquito de aceite de oliva. Le vamos a dar el toque final. Le vamos a echar el vaso de agua. Le ponemos el vino. Ahora vamos a dar vuelta a nuestro cordero y hacemos el mismo proceso. Sal, la pimienta negra, un poco de pimienta blanca. Y si tenés laurel, también le podés poner una hojita. Yo en este caso le voy a poner. Le da bastante sabor. Con una suficiente. Aquí lo metemos por dentro. Y ahí ya tenemos nuestro cordero listo para meterlo al horno. Eso sí, si queremos el cordero bien suave, lo vamos a hacer bien lento. Lo voy a poner a 160 grados durante 2 horas. Para que se dore bien. Esperamos que se caliente bien el horno y metemos nuestro corderito. Ya pasaron 2 horas que tenemos nuestro cordero en el horno. Miren qué pinta que tiene este corderito al horno. Una receta bien fácil para preparar en casa, bien rica. Lo pueden acompañar con arroz, con una buena ensalada o con un buen puré. Ustedes ya saben, si les gustó el video, suscríbanse al canal. Feliz año para todos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.